Muy buenas noches, bienvenidos a este proyector. Hoy es martes, día de cine. Día de cine que vamos a disfrutar en esta casa, en Tuya la Grande, lo vamos a hacer con dos proyecciones. Hoy con proyecciones donde la comunicación es fundamental. Un tema que, bueno, en un medio como este, pues es del día a día y que lo vamos a ver reflejado en estas obras de arte. Comenzamos con la primera proyección y enseguida tenemos aquí a sus protagonistas. ¿Cómo? ¿Que no se va a poner? No, claro que se va a poner. Sí. Mira, dile que se tiene que venir este fin de semana conmigo. Que se tiene que venir conmigo porque le toca. Mira, dile que se venga, que este fin de semana nos lo vamos a pasar genial. Que va a ser un fin de semana inolvidable. Dile que se ponga, por favor. Ainara, escúchame. Ainara, que me escuches. Mira, este fin de semana te toca conmigo y te vas a venir. No, Ainara. Porque te lo digo yo. Porque te lo digo yo que... Este es Josemi, padre soltero que comparte casa con su madre. Y bueno, tuvo un error y a los 9 meses le llamaron a Ainara. Una noche loca sin precaución. Oye, es lo que tiene. De error nada, ¿eh? De error nada, ¿eh? Que para mí Ainara es lo mejor que he hecho en mi vida, ¿eh? Bueno, un poco error en su momento, pero que yo estoy muy contento de haber sido padre, ¿eh? Y ella está muy contenta de que yo sea su padre también, ¿eh? Sí, mucho. Era un padre clásico. Un padre atrevido. Un padre moderno. Simplemente un padre más. Además de padre, es artista. ¿Artista? ¿Artista cómo? ¿Rollo Aitana o rollo Pablo López? ¿Cómo? Sí, bueno. Sin lujo, sin foco, sin que te entreviste Pablo Moto. Oye, no te pases tampoco, que le tengo que pasar la manutención a la niña, ¿vale? No te preocupes, que ahora se lleva eso del ayuno intermitente. No me interrumpas. Seguimos. Josemi tocaba siempre su guitarra. Ahora cantaba con la guitarra, española por lo menos, ¿vale? Que yo de idioma cortito. Pero esto no es una guitarra. Bueno, el presupuesto da para lo que da. Madre mía. Josemi tocaba todas las tardes en el mismo sitio, a la misma hora. Parece que su nuevo negocio empieza a despegar. ¿Esto de chocolate? Tú no serás tonto, ¿no? El gracioso del pueblo me ha venido a tocar, vamos. De verdad, ¿eh? Es todo un emprendedor, sin miedo al éxito. Oye, el chocolate está manío. ¡Y derretido! ¡Asco! Quería comprarse una casa más grande en Casares, para traerse a su hija a vivir para siempre. Pero los precios estaban por las nubes. Pues. Tuve que tomárselo todo al pie de la letra. Estaba pensando que ya que tú eres narrador... Narradora. Lo que tú quieras, narradora. Que te lo podía currar un poquito más la historia y, no sé, darme una casita así guapa, tampoco con grandes lujos, que me pueda ir de casa de mi madre y meterme allí con la niña. Nada. Imposible. ¿Cómo? ¿Imposible por qué? El espectador busca drama, donde el personaje muera o lo pase fatal. Como en La vida es bella. Me parece que te estás flipando. Josemi, aturdido después de decir semejante tontería, se levantó y comenzó a cantar. No va a ser que no. Se levantó y comenzó a cantar. Josemi, es mi historia, así que levántate. Que no quiero esta vida. Que quiero un trabajo digno y una casa. Vamos a ver, que estoy mostrando la realidad. Pues mira, a mí esta realidad no me gusta. Yo quiero que la cambie, quiero cambiarla. ¿Cómo? Lo que quiero es volver a ver a mi hija,
y que ella quiera venir. ¿Quieres tener una familia con ella y con su madre? Bueno, mira, a la madre la dejas allí con su pareja y su historia y a mí me dejas por otro lado, ¿vale? Que yo lo que quiero es que ella me vea como un padre moderno. Lo que dijiste tú antes. Pero no hace falta ser un padre moderno. ¿No? Pues claro que no. Ni una casa más grande, ni un trabajo. ¿Entonces cómo? ¿Eh? A ver, un trabajo y una casa sí que te hace falta. Pero es que la cosa está muy mal. Aquí dentro y fuera. Pero tu hija, aún teniéndola, seguro que no se vendría. ¿Y eso por qué? Porque no es lo que tienes lo que ve en ti, sino lo que eres con ella. ¿Qué hago? Si yo solo quiero verla. ¿Le has preguntado por qué ella no quiere venir? Quizás solo sea este fin de semana. Ella tiene que venir sí o sí. Así imponiendo, dudo mucho. Mira, te doy una última oportunidad. Es la madre. Pues cógelo. ¿Qué le digo? Dile que quieres hablar, no gritar. Dime, Carmen. Pásamela, porfa. Hola, ¿qué tal estás? No. Pero es que te tienes que venir sí o sí, Ainara. Es que te tienes que venir sí o sí. ¿Y qué hacemos? Que hay un concierto y ¿qué hacemos? Vale. Mira, de verdad, no te preocupes. Escúchame, vete al concierto. Sí, vete al concierto y disfruta. Te vas con tus amigas y el fin de semana que viene me lo guardas. Te echo mucho de menos. Pásatelo bien. Ten cuidado, ¿eh? Y así se deben de hacer las cosas, porque a veces, escuchando lo que sentimos... ¡Ainara! Última vez que te digo que bajes a poner la mesa. Como subas, se te acaban las historietas. ¡Ainara! Somewhere over the rainbow you can fly. Somewhere over the rainbow, darling, that you can fly. Way over the rainbow, golden the blue and fly. Pues ahí está otro drama más, este cortometraje del que vamos a hablar con su director y co-guionista, Lolo Moreno. Bienvenido. Muy buenas noches, y además viene acompañado de la protagonista de este cortometraje, Nuria Díaz Toledo, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Nerviosa cuanto menos, ¿no? Sí. Un poco. Oye, la comunicación aquí brillaba un poquito por su ausencia entre padre e hija, ¿no? Un dilema, un problema intergeneracional, podemos decir. Sí, la verdad es que lo que queríamos transmitir era un poco eso, la falta de comunicación que tiene muchas veces, no solo el padre con los hijos, sino quizás a veces también los hijos con los padres, es un poco eso, la falta de comunicación. No hay culpables, simplemente que hay formas de hacer las cosas mejor que otras. Y lo que queríamos reflejar es eso, la importancia que tienen los padres desde el punto de vista de padre de comunicarse con su hijo y viceversa, de su hijo comunicación con los padres y que todo confluya correctamente. Bueno, además, Nuria es una chica joven que tuvo que meterse mucho en el papel. ¿O tu historia personal dijiste tú, menos mal, me lo veo ahí reflejado? ¿Te tuviste que meter un poco en el papel? Un poco, sí, pero bueno, mi adolescencia sí fue más o menos... Como todos los adolescentes. Claro, conflictiva. Bueno, escribías historias, una historia que ibas manejando.
¿las manejan las historias? ¿La comunicación la maneja el adolescente? ¿O son los padres? Joder. Es una pregunta complicada. Yo creo que sí. La comunicación en este corto, que además se ve reflejada también dentro del propio corto, entre el diálogo que hay entre el actor y el narrador, que es poco común, ¿no? La verdad es una manera distinta de contar la historia, ¿no? Sí, bueno, antes que nada quiero decir que esto lo hemos realizado para el concurso de Casares, de Nuevo Cine Andaluz. Está realizado de forma exprés. Cada vez que llegamos aquí alguien con un corto exprés lo tenemos que explicar, pero es que es importante que la gente sepa que esto está realizado en dos días. Un día de grabación, también la grabación de voces y otro día de edición. Y a las 12 de la noche tiene que estar entregado. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Lolo. Será muy exprés y todo lo que tú quieras, pero los cortos que ponemos aquí, que están dentro de los concursos exprés, tienen mucha calidad. Tienen calidad y también viéndolo con el hándicap que supone el tener el que surjan problemas, porque realmente en la historia ella no iba a ser la narradora. Queríamos una narradora más mayor, con la edad de Paco, pero por circunstancias encontramos a Nuria, que aunque Nuria trabajó ya con nosotros en otro corto que de hecho vinimos aquí a presentar, porque hicimos un casting, que por eso damos las gracias a Gary, porque Gary es quien no nutre de artistas. Hicimos un casting por WhatsApp. Y cuando yo escuchamos la voz, dijimos, queremos a esta chiquilla. Cuando supimos quién era, porque yo al principio no había creído que era Nuria. O sea, tú tienes la voz de Nuria sin saber que era ella Nuria. Ya había trabajado para ti anteriormente. Exacto. Yo no, en principio no había caído porque escuché muchísimos audios. Pues es un problema porque eso significa que te fijas muy poco. Porque había trabajado antes contigo, tú, imagínate, o sea, tú has trabajado con él, habías grabado escenas y no reconoce tu voz. Yo es que no sabía a qué lo estaba mandando. Solamente dijo, necesito un audio de no sé qué. Entonces yo lo mandé y de repente me dice Gary, sí, pues es con Lolo y tal. Y yo, ah. Qué bien. Qué bien. Fíjate. Oye, entonces, ¿la historia era diferente? La historia era diferente. Tuvimos que inventarnos el que, aunque después no salió muy bien la jugada, porque la verdad que le da, hace que la historia sea muy redonda, el que ella sea la hija, la escena final, ya volviendo a la realidad, que es donde se produce ya el choque en la realidad de su hija y su padre. Tuvimos que amoldarnos a que sea la hija la que cuente la historia. Y en vez de decir, vale, este problema lo hemos tenido, qué lástima, no, qué lástima no, vamos a aprovecharnos del problema que queríamos una señora más mayor de narradora, vamos a aprovecharnos y vamos a hacer que la narradora sea la hija. Y ahí está el tema de los concursos express. Surgen miles de problemas, el caso es, y luego la gente buena es la que después se adapta a esos problemas y lo utiliza en su favor. Bueno, y al final creáis una historia en la que está, primero, esa forma de expresarlo y de contarlo, en la que el narrador es protagonista, sin que el espectador lo sepa hasta el final, pero luego también creáis esa historia, ¿no?, de comunicación intergeneracional y el problema que puede haber de entendimiento entre padres e hijos. Sale entonces fruto de intentar solventar un problema. Totalmente. Y el caso es, saber aprovecharte y que después el producto final quede redondo en vez de estar quejándote. Tienes que ser resolutivo. En este mundo tienes que ser resolutivo y más en los concursos express porque es que no hay tiempo de equivocarte ni prácticamente de pensar. Entonces, bueno, yo no sé si... Porque, claro, ahí vemos un diálogo. Vemos un diálogo, una discusión entre la narradora protagonista y Paco Clares, el actor principal de esta historia. La conversación estaba llevándose a cabo allí, in situ, o tú te tenías que imaginar, y aunque supieras el guión, el tono de Paco, y Paco se tenía que imaginar el tuyo, porque eso es una complejidad. No sé cómo se llevó a cabo. Bueno, a mí Lolo me guiaba más o menos, me decía, inténtalo con esta entonación o hazlo de esta manera. Y yo no sabía cómo me iba a responder Paco. Realmente grabamos la voz en off. Y nosotros nos fuimos a Casares ya con la voz en off grabada y ya sabiendo la entonación que ella le había puesto, porque el trabajo de director era por una parte dirigiéndola a ella,
grabando la voz y por otra parte luego dirigiendo a Paco, sabiendo yo el cómo... tono que ya tenía la voz. Claro, eso era lo más complicado, porque ellos dos nunca han coincidido. O sea, ella fue por un lado, Paco fue por otro y ellos dos nunca han coincidido. Entonces, teniendo muy claro el diálogo, teniendo muy claro lo que he grabado con ella, ya puedo yo dirigir a Paco mucho mejor, porque ya sé lo que tengo. Entonces... Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Tú estás poniendo ahí en valor el trabajo del director, pero yo también te voy a decir una cosa. Voy a poner en valor el trabajo de los actores que, sin escucharse el uno al otro, son capaces de crear una conversación que en ningún momento pueda parecer que no se están escuchando. A mí me parece eso maravilloso. Sí, bueno, la capacidad que tienen tanto Paco como Nuria, increíble. O sea, la verdad que ambos nos hicieron el trabajo muy sencillo, la verdad. Fíjate que establecer una comunicación sin que haya esa comunicación es la magia de este corto al final, ¿no? Correcto. Bueno, un cortometraje que, sin lugar a dudas, es maravilloso. ¿Habrá padres y madres que se han sentido identificados? Esto hay que decirlo. Esperemos que sí. Porque habrán dicho, cuidado, ¿qué edades más malas? ¿Qué edades más malas? Los 15, los 16, hasta los 17, 18. Y algunos más mayores también. Bueno, algunos hasta con los 30 y tantos. Hasta con los 26, 27. Sí. Esos son, los hay. Son los peores. Pero bueno, maravilloso lo que habéis conseguido, Nuria. Muchísimas gracias, Lolo. Gracias. Y fijaos, porque ahora nos vamos a marchar a una comunicación totalmente diferente, porque ¿quién dice que hace falta las palabras para entender? A veces hasta eso sobra, y si no, fíjense en esta nueva proyección.
Bueno, pues ahí está este cortometraje, que sin lugar a dudas es una buena manera de enseñar cómo se puede comunicar, cómo podemos entender toda una historia sin una sola palabra, al menos verbal, porque algunas escritas sí que había. Bueno, para hablar sobre este cortometraje están en esta mesa los dos protagonistas que habéis visto en este corto y que le han dado mucha vuelta a la misma mesa. Sergio Prada, Daniel Torres, bienvenido a los dos. Gracias por estar aquí. A ti. Bueno, en el proyector, que fijaos, me ha gustado mucho el hecho de tener un cortometraje del llamado cine mudo, ¿no? Algo tan, tan antiguo, hecho por gente tan joven. ¿Cómo surge esta idea de hacer un cortometraje mudo? Bueno, la idea surge porque estábamos en clase pensando en qué podemos hacer, en qué corto, y a mí me gusta mucho Buster Keaton. Y justo llevaba 3 días que no paraba de ver cortometrajes y películas de Buster Keaton, y cuando llegué a clase le dije a mis compañeros, ¿y si hacemos un corto mudo? Y me dijeron, no es mala. Y tiramos para adelante e hicimos un corto mudo. Fijaos, es curioso, ¿no? Porque es lo que digo. Estamos hablando de comunicación, Sergio, y aquí hay escenas en las que ni siquiera aparece palabras, pero se entienden perfectamente, ¿no? Sí, bueno, también nosotros al final creo que nos entendemos muy bien y queríamos de alguna forma, pues, con el corto mudo y con nuestras expresiones, que creo que lo intentamos muy bien, haciendo gestos muy, digamos, exagerados, entre comillas, pero que también son característicos del cine mudo y yo creo que funciona muy bien en este corto. Bueno, y también porque hay que decir que se entiende perfectamente todo. ¿Qué ha sido lo más difícil de trasladarse al pasado en el cine? A ver, yo creo que lo que estabas diciendo por ahí tira. Creo que es bastante complicado y también creo que es la magia del cine intentar contar con lo mínimo lo máximo. Y ahí es donde tienes que estar muy... Tienes que saber qué planos quieres seleccionar, qué quieres poner, qué caras quieres poner, qué... Todo va mucho en guión y en dirección. Y eso yo creo que es lo más complicado. Con lo mínimo, contar lo máximo. Bueno, y además aquí hay que decir una cosa. Tengo que apuntar que quizás es mucho más complicado cuando la mayor parte del cortometraje tiene un plano en el que estáis de perfil. Es decir, que los gestos y las expresiones de la cara se ven a la mitad. Pues sí, pero nosotros también queríamos, con este corto, hay personas que hacen corto y para contar la historia pues utilizan muchos planos y si tú te fijas, por ejemplo, en el corto mudo lo que tenemos es un plano general y luego tenemos 2 o 3 planos que se repiten, pero que al final la historia son esos 2 o 3 planos y bueno, creo que fue muy complicado, pero al final lo subimos llevará para adelante. Bueno, a mí me han dicho que vosotros sois expertos en el humor, que se os da un tanto bien. Bueno, no de hecho, si... no es el primer corto que vemos vuestro, de los dos, no. En este programa, en el proyector. Ya vimos uno que se presentó al Chicha Express, que por cierto está a la vuelta de la esquina. Y en este también sorprende, ¿no? Porque al final yo creo que quien más y quien menos en casa ha soltado una carcajada al final de este corto. A ver, tenemos cierta debilidad por el humor y aparte entre nosotros tenemos cierta química y cierta gracia y cuando, bueno, no sé si cierta gracia, eso ya lo verá la gente, pero sí es verdad que cuando estamos juntos solemos tirar hacia el humor, hacia la comedia y con el equipo que tenemos siempre tiramos para allá. Fijaos que es muchísimo más difícil hacer reír, esto lo aprendimos además aquí en el proyector, en un especial que hicimos, doble entrega de cortometrajes pues cómicos, ¿no? De la comedia, y todos coincidíamos en lo mismo en esta mesa, 2 programas seguidos, 2 semanas seguidas. Es mucho más difícil hacer comedia, hacer humor, hacer reír, que un drama. Es decir, que no es, creo que parece que puede ser una opción más sencilla, pero todo lo contrario, ¿no? Sí, y de hecho tengo
una cosa que decir, que es que este corto se presentó a una gala de corto, valga redundancia, y nosotros presentamos, eran 3 o 4 me parece, y en esa gala queríamos hacer un poquito de drama y tirar para otro lado. Y recuerdo que cada vez que salía algún corto nuestro, pues ya la gente, nada más vernos, empezaban a reírse. Y recuerdo muy bien que cuando terminó este, justamente, tuvo muy buen recibimiento, porque en cuanto terminó todo el mundo empezó a aplaudir y a la gente le gustó mucho. Es un corto diferente. ¿Se puede hacer cortos con escaso o casi nulo presupuesto? A ver, yo creo que sí. A ver, aquí hay un corto que es claro ejemplo de ello. Está hecho en un instituto, se ven los ordenadores detrás. Bueno, pero eso no, está muy bien disimulado. Sí. La habitación, en la parte trasera, cuando sale, creo que es un plano tuyo, Daniel, en la parte de atrás que sale unas estanterías, no se termina de ver exactamente. Habéis jugado ahí con la iluminación, sí. creo la llevabas tú, Sergio. Habéis jugado muy bien con la iluminación, que eso también hace que el espacio cambie. Y bueno, en ese sentido yo lo he visto bien, pero bueno, a ver, aquí sí que hay recursos, porque entiendo que la cámara no se nota que sea una cámara cualquiera y habéis utilizado material también. ¿Pero se puede hacer sin poco o casi nada? Se puede. O sea, yo creo que lo importante son las historias. Un buen guión y bien dirigido, se puede hacer un buen corto. No hace falta ni presupuesto ni dinero. Sí, yo pienso igual. Al final, a una persona cuando ve un corto, con lo que más se queda, yo creo, una persona normal, es con la historia. Si la historia no llega, pues tú puedes tener una cámara muy buena, puedes tener mucho presupuesto y tal, pero lo que importa yo creo que es la historia. Al final yo creo que este corto es claro ejemplo de ello, porque quizás no era la cámara más modesta, por así decirlo, pero yo creo que este corto, con un móvil que yo creo que lo tiene todo el mundo y con los planos correctos, que en este caso son sencillos, se pueden hacer, no hay transfoco ni recursos muy complicados, y yo creo que es el claro ejemplo de ello, de que claro que se puede. Bueno, un corto que además habéis resumido, porque yo tengo que decir que estaba esperando el texto del diálogo con el repartidor la primera vez que llama, y cuando te ves, un simple sí. Daniel Torres. Y después de cerca de 30 segundos... Sí. A ver, eso es una broma también, que si consumes o ves cine mudo, hay muchas veces que tú ves alguna escena en la que la persona está hablando muchísimo y a lo mejor son 2 frases o 3. Entonces quisimos llevarlo al extremo, de decir, venga, vamos a llevar un rato hablando y solo decir sí. Hay un poco de... La comicidad la habéis llevado incluso pues a eso, ¿no? A hacer un poco de ironía, ¿no? Del cine mudo, ¿no? Sí, aparte, si te das cuenta, la temática al final es una temática muy ligada al cine mudo, que es a lo mejor un personaje o 2 personajes que luchan por el amor de una chica, que un poco el absurdo de, mira, una florecilla, yo tengo un ramo, yo tengo una navaja, pero tienes una pistola, cada vez cosas más grandes. Ese absurdo que también muy del cine mudo, y las coreografías y los movimientos. Y ahí también quisimos recaer para que se viera... Sí. Bueno, está muy bien planteado. Además, es un duelo en toda regla. A mí me recordaba al verlo los duelos estos en el lejano oeste, que se ponen uno frente al otro y están mirando en el momento en el que están a punto de dispararse, pues algo parecido. Pero lo verdaderamente interesante, creo, en este corto, es que muchas veces sobran las palabras, ¿no? Esta es la... el ejemplo perfecto de que pues una imagen vale que más que 1000 palabras, y aquí lo vemos, ¿no? Una imagen y un gesto. Lo habéis hecho bastante bien. Daniel Torres, Sergio Prada, muchísimas gracias a los dos. Antes de despedirnos, no sé si queréis animar a la gente a que haga algún trabajo como este y que puedan disfrutar de la magia del cine. Sí, hombre. Yo voy a... recibir lo que he dicho antes, y es que no hace falta tener la mejor cámara, ni la mejor iluminación, ni el mejor sitio, sino que
lo que tienes que pensar es una buena historia, que yo creo que eso al final es lo que le llama a la gente. Pues buenas historias, es lo que contamos aquí, así que está estupendísimo. Gracias a los dos, Sergio, Daniel, gracias. Gracias. Y nos marchamos. La semana que viene volvemos con otro proyector, con más, no sé si humor o drama, pero desde luego con la intención, el foco puesto en que se entretengan y disfruten del cine hecho aquí, del audiovisual en la provincia de Cádiz. Hasta el próximo proyector.